Después de este parón informativo en el ayuntamiento, pues volvemos después de esas navidades donde las dejamos. Pero nosotros ahora vamos a empezar con un balance y para ello pues encuentra a la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, Esperanza. Y como no, la concejal de fiestas, Estefanía Salín. Muy buenas, Estefanía. Muy buenas. Y como decía, dejábamos el último programa con Mari Carmen felicitando esas navidades, hablando también de las actividades que se llevaban a cabo, pero bueno, ya se han acabado esas navidades y a mí me gustaría, Estefanía, que nos hablaras en primer lugar de todas las actividades que se han llevado a cabo. ¿Cuál ha sido el balance? Pues bueno, la verdad es que el balance ha sido muy positivo, han sido unas navidades mágicas, muy especiales, han sido nuestras primeras navidades como equipo de gobierno. Y estamos, pues la verdad es que súper contentos y satisfechos con el trabajo realizado, por parte del ayuntamiento, por parte de colectivos que nos han ayudado y sobre todo la respuesta que ha habido a nivel municipal, que ha sido muy grande. Nosotros nos marcamos cuatro principales objetivos, que eran la participación, que fueran unas fiestas donde se participara muchísimo, que fueran multitudinarias y se ha conseguido. Nos fijamos como segundo objetivo que fueran unas fiestas para todos. Para todos nos referimos a desde niños pequeños hasta gente más mayor. También lo conseguimos. Nos fijamos como un tercer objetivo que fuera el dinamizar toda la parte más antigua de Segorbe. Lo conseguimos con el concurso de árbol fotográfico, con la cabalgata de Papá Noel, que cambió el lugar de salida y el recorrido, y con la concentración de numerosos actos que ha tenido lugar en la ciudad de Segorbe y en toda la zona centro. Y como cuarto objetivo, pues nos marcamos el recuperar esa esencia tradicional de la festividad de Navidad. Y bueno, como te decía, el balance muy positivo y la respuesta muy grande por parte de los segorbinos y visitantes. Muchísimas actividades estas navidades, pero bueno, también este pasado fin de semana ha estado cargado de actividades en donde han tenido lugar actividades de diversas índoles y con un éxito de participación increíble, ¿no es así, Mari Carmen? Pues la verdad es que sí, Esperanza. Hemos tenido un fin de semana muy intenso, muy emotivo también. Empezamos el viernes pues con la conferencia que José Miguel Barrachín, el meteorólogo, dio en el ayuntamiento, en la sala de los alcaldes, a la que acudió numeroso público. Y el ayuntamiento quiso agradecerle, por supuesto, la colaboración que tiene, porque desde hace ya muchos años él está colaborando desinteresadamente con el ayuntamiento de Segorbe y nosotros, como equipo de gobierno, llevamos 6 meses en el que nos hemos visto totalmente apoyados y respaldados por él. Tanto es que las fiestas de Segorbe, él estuvo pues diariamente y hora por hora, porque tuvimos unas fiestas muy inestables, como todo el mundo puede saber, y estábamos muy preocupados con el tiempo. Él estuvo todos los santos días mandándonos correos electrónicos, llamando por teléfono, o sea que hemos tenido unas fiestas que gracias a él pues hemos salvado más de un acto. Por lo tanto, después de los 6 meses de colaboración que hemos tenido y los años que él lleva colaborando desinteresadamente, como acabo de decir, pues aprovechamos el momento de la conferencia para poder realizarle pues un detalle para que él viera pues que yo que sé que estamos agradecidos y por supuesto darle las gracias por su trabajo con nosotros. Luego también pues eso fue viernes por la tarde, sábado por la mañana pues tuvimos el homenaje al doctor don Eduardo Solsona en el ayuntamiento, primeramente la recepción en la que no se cabía, vino numerosos amigos y familiares de él, tanto de Valencia como de pueblos de la comarca, y segorbinos muchísimos, porque él está totalmente volcado con todos los segorbinos, ha ayudado a muchas personas y sigue ayudándolas, y los artífices de que esta calle se promoviera fueron sus quintos en... que fue, creo que fue en el año 2018, en septiembre por ahí, es cuando pues, hicieron una solicitud al ayuntamiento para promover que se le pusiera a don Eduardo una calle. Lo avalaron con 1.400 firmas, que son muchas firmas. Y bueno, nosotros cuando llegamos al equipo de gobierno, pues recuperamos esa solicitud. En octubre, en diciembre la llevamos al pleno. En octubre. En octubre, sí, disculpen. En octubre la llevamos al pleno. Por lo tanto, ahí se aprobó por unanimidad y pusimos fecha en cuanto él pudo, porque la fecha la puso él según, pues claro, porque tiene muchísimas conferencias y mucho trabajo. Entonces, cuando él podía, pues pusimos la fecha que fue este sábado. Tuvimos una suerte inmensa con la temperatura y el tiempo, porque salió un día estupendo, ni hizo aire, ni, vamos, no parecía que fuera invierno. Entonces, el tiempo acompañó, la gente acompañó, el acto salió muy bonito. Y, por supuesto, Segorbe le rindió un homenaje que don Eduardo se merece. Luego tuvimos por la tarde pues, una misa en homenaje también a Manolita. Y luego también pues, tuvimos un concurso, que Estefanía lo comentará ahora,
Ella lo comentará porque fue el del árbol de Navidad en tu momento. Que ya teníamos premiado y que ella nos develará quién es. Ella lo explicará todo, ¿vale? Eso lo explicará ya todo. Y luego, pues ya el domingo por la mañana, pues inició lo que son las fiestas de San Antón. Empezó con la carrera de cintas, 13 participantes, estuvo muy concurrida la gente de Segorbe pues colabora y acude a los actos, como se pudo ver el domingo, y salieron pues en primer lugar, creo que fue, sí, fue Sergio Carot, Jorge Martín y Pablo Fortea, los agraciados. Así que hemos tenido un fin de semana muy diverso de actividades y, como he dicho hace un momento, también muy emotivo. Bueno, pues vamos a continuar con Estefanía, porque estábamos hablando de esas actividades que se han desarrollado, pero que han tenido acogida tanto para niños, con ese disfrute del parque infantil, como para personas mayores y también dedicado al deporte. Desvelarnos un poco todas las actividades que se han llevado y luego hablaremos de las cabalgatas, porque también han sido una sensación para los segorbinos. La verdad es que sí. Bueno, centrándonos primero en lo que son las actividades, como he dicho, uno de los objetivos que nos marcamos desde el inicio fue hacer unas festividades de Navidad para todos, para pequeños y para mayores. En cuanto a los más pequeños, hemos de recordar que justo el periodo de Navidad es el periodo vacacional que tienen en los coles, por tanto, el ayuntamiento pues debía dar una opción de ocio, opción de juegos, opción de talleres para los niños que ya acababan las clases. Nosotros este año continuamos con el Parque de la Navidad, que es un parque de hinchables y algunos talleres, y además hicimos dos mañanas, las mañanas de los jueves, como ya expliqué y ya los segorbinos pudieron disfrutar, que fue un jueves por la mañana dedicado a hacer talleres navideños, con motivos navideños, y al siguiente jueves, aprovechando la visita del cartero real, pues realizamos una gincana con temática también navideña, que es la época en la que nos encontramos. Y además de eso, este año, como novedad, desde el Ayuntamiento de Segorbe y desde la Concejalía de Fiestas, pues realzamos o sacamos el máximo partido de las campanadas. Y como no podía ser de otra forma, unas campanadas infantiles. Tuvo lugar el día 31 de diciembre, por la mañana, a las 11 empezaron los talleres y los juegos, y a las 12 ya es cuando se comieron las uvas, que fueron lacasitos, que entregó el Ayuntamiento a todos los participantes, y el cotillón. La verdad es que, haciendo balance de ese acto, podemos decir que tuvo mucho éxito. Al principio sí que es verdad que debido al tiempo, hacía un poquito de frío, había poca gente, pero poco a poco, a medida que nos acercábamos a las 12 de mediodía, momento de las campanadas, pues la Plaza Alto Palancia se fue llenando de segorbinos, de niños, de mayores, de familiares que acompañaban, y la verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de la gente a ese evento que se hacía por primera vez. Y para los mayores, esas jornadas deportivas también gratuitas, muy similares a las que se llevaron a cabo en verano. Sí, las dos jornadas que hubieron de deporte para todos y deporte gratuito, siguen un poco la línea de, como bien comentabas, de la jornada de Ritmo Fitness que se inició el pasado verano. Entra todo dentro del proyecto de dinamización deportiva y el proyecto Salud que estamos iniciando en el Ayuntamiento, y al final no es otra cosa que crear unos hábitos deportivos o hábitos físicos saludables entre la población. Como bien estamos reivindicando, no hay edad para hacer ejercicio físico, no hay sexo, pueden ser mujeres, hombres, cualquier persona que lo desee estar en forma y desee estar saludable, pues puede acceder a estas jornadas o a esta práctica física. Mucho éxito, fueron dos días por la tarde, tres horas, de forma ininterrumpida, haciendo diversas actividades físicas, como era cardiobox, pilates, zumba. Cada persona podía entrar y salir cuando quisiera y sabía que tenía las puertas del pabellón polideportivo abiertas para cualquier momento en el que necesitaran entrar. ¿Y esas cabalgatas? La de Papá Noel, que se ha recuperado, la trayectoria que se realizaba por el casco antiguo, también para dinamizar tanto el comercio como la afluencia al mismo, y la de Reyes, que bueno, la gente estuvo encantada de esa cabalgata, que con muy poquito se ha llevado a cabo una cabalgata digna para la capital del Palancia. Gracias, agradece. La verdad es que fue un gran reto, tanto la cabalgata de Papá Noel, porque era lo más fácil y cómodo para nosotros, pues hubiera sido continuar, la continuidad. Pero bueno, vimos que había una necesidad de volver a restablecer el recorrido, sobre todo el punto de salida de la cabalgata de Papá Noel, como es la Plaza del Almudín, para que los vecinos de la plaza volvieran a tener las carrozas, la luminosidad, la festividad de la puerta de su casa. Al final, es lo de siempre, queremos que el casco antiguo
no decaiga y se sigan realizando actividades, porque es un sitio pues muy emblemático, muy bonito de Segorbe, y al final pues que atrae turismo, genera más venta y revitaliza toda la zona más antigua de nuestra población. Como decías, la cabalgata de Papá Noel pues salió de la Plaza del Almudín y retomó nuevamente el recorrido que hace unos años y de forma original pues siempre había tenido esa cabalgata. Y respecto a la cabalgata de los Reyes Magos, es una cabalgata pues que se vive con muchísima ilusión, no solo en Segorbe, sino en toda la comarca, en toda España. Y nosotros, desde el primer momento también, queríamos que fuera una cabalgata mágica y muy especial. Queríamos que participaran asociaciones y organismos o personalidades que siempre hubieran participado aquí en Segorbe, como fue en este caso pues, la Falla Plaza Almudín, que volvió a participar nuevamente. Los caballistas de Segorbe, tan importante y tan imponente su presencia en nuestra cabalgata, ni más ni menos que 13 caballistas accedieron a participar y acompañar a sus majestades. Es algo, vamos, yo creo que inédito, es algo que todos los segorbinos estábamos pues absortos viendo. Además, cómo, vistiendo oficialmente como sale en la entrada de toros y caballos. Exacto. No solamente su presencia, que era muy imponente, sino que además vestían pues, el traje oficial, por así decir, de nuestra Semana Grande. Y bueno, también dimos participación a los niños de las parroquias de la población y a las catequistas, que al final no debemos olvidar que las fiestas de Navidad son unas fiestas religiosas. Es que aunque la gente quiera enmascararlas, son unas fiestas religiosas. La Navidad, y en especial en este caso pues la cabalgata de los Reyes Magos, es cuando la estrella, ¿no?, va guiando a los reyes para que adoren al niño. Es una festividad, como repito nuevamente, religiosa. Entonces, pues dimos participación a los niños de las diferentes parroquias de la población y a sus catequistas, que fueron desfilando junto a los reyes y a los demás participantes, hicieron una pequeña representación junto a los villancicos que cantaron en el Arco de la Verónica. No quiero olvidarme tampoco de la escuela de Inma Muñoz y sus chicas y su chico, que bueno, hicieron una coreografía de fantasía que fue espectacular y dio más realce a la cabalgata. Y desde aquí, pues nuevamente agradecer, el Ayuntamiento de Segorbe agradece a todos los participantes el que hubieran estado apoyándonos a nuestro lado y bueno, que gracias a ellos pues hemos tenido una cabalgata muy lujosa, muy vistosa y que todo el mundo pues está rememorando y recordando. No nos debemos de olvidar tampoco de Cruz Roja, que también colabora todos los años en esta cabalgata, al igual que la Policía y Bomberos, que también dan ese énfasis a nuestra cabalgata. Exacto, ellos son la comitiva que inicia pues la cabalgata. Y bueno, tampoco quisiera olvidarme de Mario, nos ha acompañado también con su rebaño de cabras y ha hecho las delicias de todos los niños. Yo quiero aquí hacer un inciso a lo que dice Estefanía y dar las gracias, por supuesto, por la participación de todas las asociaciones, lo que tú dices, Cruz Roja, Policía, a Mario, a la concejala y a la Comisión de Fiestas, que desde luego han hecho un trabajo excelente y así ha sido. Así ha salido, Segorbe ha tenido unas cabalgatas dignas de lo que es Segorbe, de lo que es la capital del Alto Palancia, y estamos súper orgullosos del trabajo realizado. Y a nuestra banda de música, que también acompaña en todos los actos, ya sea cabalgatas que otras actividades. Sí, por supuesto, la banda de música, la sociedad musical, siempre está ahí ayudando y colaborando con el Ayuntamiento de Segorbe, y por supuesto le estamos sumamente agradecidos. Dentro de un ratito volvemos contigo, Estefanía, y hablaremos de ese concurso que tanto éxito ha tenido. Pero a mí, Mari Carmen, me gustaría que nos hablaras de un tema de actualidad que está preocupando a los vecinos y que lo tenemos ahí, como son esos cortes de luz que se están produciendo y también esos robos que se producían hace 15 días. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo unos días bastante problemáticos en Segorbe con el tema de los cortes de la luz. Primeramente, claro, como hay problemas en el alumbrado de Segorbe que estamos poco a poco intentando subsanar, pues piensas en principio que puede ser pues algún apagón, algún corte, alguna cosa de estas que están sucediendo pues en muchísimas calles de Segorbe y que nuestro equipo de electricistas están intentando solventar. Pero no, el motivo de este fin de semana, lo que ha sucedido ha sido que tanto desde el río hasta el club de tenis y toda la zona de arriba de San Cristóbal, Papaluna, Murblay, la Plaza del Ángel, la Plaza del aceite, donde está la Belluga. Muy bien, donde está la Belluga. Todo eso pues nos hemos visto que han sido arquetas abiertas, cables, farolas abiertas, los cables cortados con tenazas, por lo tanto nos tienen muy preocupados porque en un principio pues igual puede ser por el cable del cobre, como puede ser por robos en las viviendas, como ha estado sucediendo días atrás y hace 15 días sucedió en Segorbe, en varias casas. La policía, la Guardia Civil está en ello, por supuesto, sabiendo una investigación, más o menos se tiene
ya indicios y claro quién ha sido, pero bueno, eso es un trabajo que está llevando la Guardia Civil y en el que nosotros no podemos entrar ni podemos comentar absolutamente nada. Sí que es cierto que tenemos todo el equipo de electricistas del ayuntamiento y nos ha tocado contratar hasta personas ajenas para poder subsanar todos los problemas que han habido este fin de semana. Es un gasto innecesario que tiene también el ayuntamiento y todos los segrovinos que tener que hacer, porque estas personas, estos actos vandálicos, pues claro, todo esto lleva un coste muy importante añadido, y lo único que podemos decir a todos los segorbinos es que disculpen, que estamos intentando con la mayor premura poder solucionarlo todo, pero claro, todo esto hay que encontrar lo que ocurre y dónde está, porque lo que es la zona de la Plaza del Ángel, debido a estos cortes, un cableado que hay bastante importante, se ha visto con una tensión mucho más importante, y es lo que está haciendo que se disparen los diferenciales continuamente. En el plazo de esos 2 o 3 días que queda de semana estará todo subsanado, así que por favor un poco de paciencia, porque los ladrones o estas personas que les da por hacer estos actos vandálicos, lo único que están haciendo es entorpecer la ciudadanía y entorpecer la marcha normal de un pueblo, como bueno, tenemos en este momento. Bueno, pues después de esos acontecimientos que tenemos de siniestros y también de esos actos vandálicos, Mari Carmen, a mí me gustaría hablar de los presupuestos porque ya han entrado en vigor. Pues sí, estamos contentos, estamos alegres porque la primera semana de enero entró en vigor los presupuestos, por lo tanto ya estamos trabajando con los presupuestos del 2020. Es cierto que en este momento, pues cuando digo estamos contentos y podemos trabajar con el presupuesto del 2020, es porque lo hemos trabajado nosotros, lo hemos trabajado junto con los técnicos del ayuntamiento. Cada concejalía ha trabajado con su técnico para saber lo que hace falta y en qué partida presupuestaria se va a colocar. Por lo tanto, en este momento cada concejal sabe de lo que dispone y para qué se dispone, porque hemos estado 6 meses sin saber para qué era el dinero en cada partida presupuestaria que estaba. No sabíamos si había algo contratado, si había algo pendiente de que viniera el cobro, porque ni nosotros, que éramos nuevos, ni los técnicos sabían el presupuesto, cómo estaba confeccionado. En este momento estamos contentos porque tenemos un presupuesto hecho por nosotros y por los concejales y por sus técnicos. En el mismo pleno que se llevó los presupuestos, también hay que decir que se llevó un punto que era el del centro hípico, el de cambiarlo de catalogación, ¿no? Era cambiarlo de bien patrimonial a bien de uso público. Esto no era ni más ni menos, como se explicó en el pleno, porque si solamente estaba catalogado como bien patrimonial, solamente se podía hacer una cesión a empresas, no se podía pues hacer pues alquileres o cesiones a asociaciones. Entonces, en este momento hemos abierto el paraguas a todo tipo. A todo tipo, vamos, o sea, que se puede hacer desde una concesión hasta una cesión, hasta un alquiler. Entonces es por lo que se ha llevado a cabo, porque entendemos que este centro hípico está parado ya bastantes meses, no puede seguir más en esa situación. Se está deteriorando, el ayuntamiento lo que necesita es que eso vaya en funcionamiento, lo mismo que todos los segorbinos que tienen sus caballos. Entonces, este centro hípico, cuando se construyó a petición de los caballistas de Segorbe, para tener allí sus caballos, los de Segorbe y los de la comarca. Entendemos que tiene que tener ese fin. Por lo tanto, en este momento estamos en trámites, estamos hablando con muchos caballistas de Segorbe, no con los caballistas de la entrada de toros en concreto. Cuando digo caballistas, me refiero a todos los segorbinos que tienen caballos en Segorbe. Por lo tanto, en breve tendremos el convenio que queremos sacar para hablar con todos, los reuniremos a todos los segorbinos que tengan caballos, independientemente de donde los tengan en este momento, en su casa, en una cuadra, donde lo tengan, todos son segorbinos y todos tienen el mismo derecho de poder llevar su caballo al centro hípico de Segorbe. Por lo tanto, en breve pues haremos una reunión para llamarnos a todos, a hablar con ellos, porque nosotros lo que nos interesa es que eso esté en funcionamiento y que se beneficien los segorbinos. ¿Solo para personas de Segorbe o también se abre a la comarca del Alto Palancia, porque también hay muchas personas que tienen caballos? Hombre, en principio es para los segorbinos. Lógicamente allí hay 50 cuadras. Entonces, sí, hay 50 segorbinos que los quieren tener allí, los segorbinos. Si luego hay alguna persona de la comarca que hay hueco, hay sitio y tiene posibilidad de poder acceder allí, ¿por qué no? Porque luego, una vez el ayuntamiento haya hecho un convenio con
las personas, 5, 10, X personas, que se hayan constituido en algún tipo de asociación o como se tengan que constituir y se acceda al centro hípico, yo me imagino que luego ellos, como es normal en todos los sitios, hay un reglamento interno. Ese reglamento interno ya lo realizarán ellos y conforme a lo que todos decidan, se hará allí. ¿Se hará? Comentabas que todos tendrán derecho, pero ese centro también se creó con la cláusula de que los caballistas de la Entrada de Toros también tendrían unos precios especiales por el servicio que prestan durante la Semana Taurina. También bueno, se tendrá en consideración. Eso ahora en el convenio lo arreglaremos todo y llegaremos a acuerdos con ellos y vamos, problemas no va a haber ninguno. Voluntad hay desde el ayuntamiento, voluntad hay desde muchos caballistas que se ha tenido contacto con ellos y otros que sabemos de oídas que también están de acuerdo. Por lo tanto, voluntad hay y vamos a salir todos beneficiados. Los caballistas de Segorbe y el ayuntamiento y todos los segorbinos, porque ese centro estará funcionando y, por supuesto, ese centro también repercutirá en muchas actividades para los segorbinos. Por lo tanto, vamos a salir todos beneficiados. Dentro de los presupuestos, pues también quiero comentar en este momento que llevábamos una ampliación de partida presupuestaria para una segunda enfermera escolar para el Colegio de la Milagrosa y para el Colegio del Seminario, porque también le firmamos el convenio hace pocos días al Colegio Oficial de Enfermería por la enfermera que había para el Pintor Camarón, y ahora en este momento ya salió la convocatoria desde el colegio para la segunda enfermera para Segorbe. Por lo tanto, quien esté interesado, hasta el día 20 de este mes hay plazo para poder presentarse en el Colegio de Enfermería de Castellón. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a dejar ya y a desvelar quién es el ganador de ese concurso de fotografía que se realizaba con motivo de la instalación de ese nuevo árbol de Navidad, que ha sido la atracción de todas las personas que se han acercado a fotografiarse. ¿Cuál ha sido la participación y quién es el ganador? Pues la verdad es que la participación, más que participación, el protagonismo que ha tenido el árbol en estas Navidades ha sido brutal, porque solo había que pasearse un rato por Facebook, ver las fotos de la gente, perdón, que había subido, o los perfiles de cada red social o la propia del WhatsApp, y todo el mundo tenía una foto con el árbol de la Navidad, que así lo llamamos. A partir de poner esa iniciativa, ese árbol que fue iniciativa de comercio y de fiestas, han sido muchos los segorbinos y visitantes que se han fotografiado junto a él. Y a partir de eso hicimos el concurso de fotografía, que se premiaba la foto más original. El fallo del jurado, que estaba compuesto por la alcaldesa, por dos miembros de la agrupación fotográfica, por las reinas de las fiestas y por los concejales de comercio, Nacho Canto, y por mí, como concejal de fiestas, se resolvió el pasado sábado. Una participación de 22 fotografías, con muchísima calidad, todas súper bonitas. Puede decirlo Carmen, que nos costó un montón decidirnos. La deliberación fue bastante costosa, porque la parte técnica de la fotografía era muy alta, la parte artística también, y la parte original, todas eran muy originales. Pero al final, de esas 22 fotografías, decidimos las 6 que podían tener más cualidades para alzarse con el premio, y de esas 6, pues la votación y los puntos que se iban destinando a cada una de ellas hizo que la fotografía ganadora fuera la de Ramiro Soler Paricio, que es un chico segorbino. Lo llamamos allí en ese momento cuando se resolvió el concurso y estaba pues emocionadísimo de haber conseguido ese premio. Su fotografía representa la silueta de un chico y una chica, que el chico le está dando un beso en la frente a la chica. Muchos de los telespectadores seguro que lo han visto en redes sociales. Y esa fotografía tenía por título Gracias. Al final nos dijo el protagonista que era como una imagen de agradecimiento sobre algo. Cada uno puede interpretarlo de la forma que mejor considere. Así que nada, de aquí reiterar la felicitación al fotógrafo, que ha ganado este concurso, un chico segorbino, y nada, Ramiro, felicidades. Pues enhorabuena a Ramiro Soler Paricio, y nosotros lo que vamos a hacer es a continuar hablando, Estefanía, de deportes, porque actividad mucha y también muchas mejoras en el polideportivo y también en el multiusos que hemos visto en estos días.
Ahora, como bien decías, muchas mejoras y las que habrá, porque, pues bueno, aparte de tener unas instalaciones envidiables, lo que hace falta es que el mantenimiento, pues, sea igual, ¿no? Sea envidiable y podamos tener las instalaciones como las tenemos. Sí que es verdad que ahora estamos centrándonos más en el pabellón polideportivo. Estamos ya ultimando los últimos detalles que nos quedan, los últimos flecos para abrir dos nuevas salas, una sala dedicada al fisio. Será una sala donde cada club deportivo, tanto de los que juegan o entrenan en el pabellón como de fuera de él, pues los que disfrutan del CISTR, del multiusos, o los que hacen su actividad deportiva o física fuera en el exterior, pues cualquier club deportivo o asociación deportiva de Segorbe podrá utilizar esa sala con su fisio del club y bueno, cuando lo requieran o lo necesiten, pues que sepan que tienen una instalación allí que con una cita previa para no coincidir varios clubes, pues pueden hacer uso de la misma. Y además de ese espacio, esa nueva sala que se va a abrir para fisio, se va a abrir otra, una sala que estará al lado, que es la sala de proyecciones o de formación. Es una sala destinada para aquellos clubes o deportistas que necesiten pues, hacer algún tipo de charla, algún tipo de curso de formativo, algún tipo de visionado de partidos para poder pues, bueno, conocer más al rival y al final pues, enfrentarse a él y conseguir la victoria para los deportistas segorbinos, ¿no? Son dos salas que van a estar junto a la pista polideportiva, donde estaba antiguamente la piscina, que está la pista polivalente, pues entre una pista y la otra, entre medio, estarán las dos salas ubicadas. Y desde aquí, pues bueno, recordar a cada club segorbino que pueden disponer de esos espacios cuando lo necesiten. Además de esa habilitación de nuevos espacios o nuevas salas en el pabellón polideportivo, estamos ahora pues también centrándonos en lo que es el espacio de conserjería del mismo pabellón. Estamos reorganizando horarios porque vemos que hay muchísima actividad y para toda esa actividad pues hay que dar un servicio de conserjería óptimo, un servicio de conserjería que abarque todas las horas tanto de práctica, de entrenamiento como de competiciones oficiales y además pues que tenga también esa figura de conserje mantenimiento. Poco a poco en estas semanas también se va a volver a reactivar y a reorganizar esa conserjería del pabellón. Y además en materia deportiva estamos ya acabando también últimos coletazos de lo que serán las subvenciones deportivas del año 2020. Hemos modificado las subvenciones que ya había porque yo la verdad es que cuando llegué al frente de esta concejalía me di cuenta que no eran demasiado buenas o demasiado apropiadas para el colectivo general deportivo que tenemos en Segorbe. Y por eso pues me decidí, aparte de darme un poco de aliento el resto de clubes y decirme la necesidad de que se cambiaran o que se detallaran más ciertos aspectos, pues es algo que acogí de muy buena gana y estoy trabajando ya para que en un par de semanas más o menos ya se puedan presentar. Estas subvenciones, destacar que se han creado tres líneas diferenciales. La primera de las líneas o la primera modalidad es para deporte o escuela base, para todos clubes, asociaciones, entidades que promueven lo que son el deporte o la práctica físico-deportiva entre los más pequeños. La segunda de las líneas o de las vías es la de competición, que es más específicamente para aquellos equipos o clubes que tienen pues, gente mayor de edad y que compite a cierto nivel. Y por último está la modalidad de deporte para todos. Es un poco la que nosotros como ayuntamiento y yo en especial como concejala de deportes y maestra de educación física, pues la que le tengo más cierto cariño. No por nada, simplemente porque es una línea en la que se va a premiar a aquellos clubes o entidades deportivas que bueno, hagan al final algún tipo de actividad, ya sea práctica, formativa, de la índole que sea, todo en materia deportiva y que sea para toda la población, sin distinción de edad, sin distinción de si son de un club o no lo son, y al final, pues bueno, es lo de siempre, lo que siempre digo y no me cansaré de repetirlo. Deporte para todos, hábitos saludables y la promoción de la práctica física y deportiva entre los segorbinos. Querías añadir. Aquí que hace otro inciso, porque tal y como dice Estefanía, ella es maestra en educación física, por lo tanto, al coger la concejalía de deportes, ella ve cosas que a lo mejor los demás pues, no vemos, deficiencias, necesidades. Entonces, puedo dar fe de que le está dando un vuelco importantísimo al pabellón, al deporte en Segorbe, al multiusos, al CISTR. Entonces, claro, en todos los departamentos, más o menos, hacen falta personas que conozcan lo que llevan entre manos. Y en este caso, en deportes,
os puedo decirle a todos los segorbinos que tenemos pues lo mejor que podía haber en una concejalía de deportes. Entonces le está dando un cambio a todo y realmente pues tiene una relación excelente con todos los clubes de Segorbe, por lo tanto el tándem es perfecto. El concejal de deportes conoce lo que es el deporte, todos los deportes, y todos los clubes están, yo creo, en este momento, y lo puedo asegurar, súper contentos con Estefanía como concejal. Se agradece, ¿eh? Carmen. Que es la pura realidad, Estefanía. Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que ha acontecido en estos últimos días en Segorbe, pero yo creo que la noticia que nos ha marcado a todas las personas es la pérdida de una ilustre segorbina como ha sido Manolita Belis, y que a mí me gustaría también desde aquí, que no lo hemos podido hacer, rendirle ese pequeño homenaje también. Y Mari Carmen, ¿qué tienes que decir, bueno, de Manolita? Mira, me has pillado, ahí ya me pillas. Bueno, lo que quiero decir es que nos duele a todos muchísimo, y bueno, he hablado con la familia está de acuerdo, y el día 1 le hacemos el homenaje a Manolita. Por lo tanto, el día 1 de febrero a las 12:30 en el salón de plenos, donde lo dejamos, lo retomaremos. Y la familia quiere hacerlo así y así lo vamos a hacer. Entonces, no hablemos más de eso, que nos vamos a emocionar. Bueno, lo más importante es que en todos los domicilios han recibido esa fotografía de Manolita para que la tengan en el recuerdo y que esté presente todos los días de la Efectivamente. Y luego, pues nada, ¿qué podemos decir de ella? El día del homenaje hablaremos de Manolita, yo creo que todo el mundo la quiere y nunca se nos olvidará. Y esa sonrisa desde Sopeña San Blas, imagínate. Bueno, pero vamos a cambiar, ya saben que el día 1 tenemos ese homenaje, que tenemos que estar todos allí y más que nunca pues rendirle ese homenaje a esa persona que tanto queremos todos y que es difícil todavía olvidarse de ella. Tan querida, efectivamente. Bueno, nada, vamos a continuar. Pues nos despedimos ya, Mari Carmen. Bueno, solamente pues estamos inmersos ya en las fiestas de San Antón, por lo tanto, dar las gracias, agradecer el trabajo que la Asociación de San Antón realizan todos los años y darles ánimo, saben que tienen al ayuntamiento de su lado, el apoyo incondicional nuestro lo tienen. También otro hay que homenaje, decirles... Otro homenaje, Mari Carmen, hombre, dentro sí, de San Antón. Sí, el día 25 al tío Andrés Mena, por supuesto, que no se pudo hacer en su momento, y el día 25 lo haremos, aprovechando también la entrada de toros, aprovechando la inauguración de los cartel, de las fotografías taurinas. Entonces, le haremos un homenaje al tío Andrés, que se lo merece también. Y también, pues nada, pues decir que los de San Antón siguen innovando, este año con el concurso este de tortillas, que está la gente apuntándose, que por favor, yo solamente pido que todos los segorbinos estemos allí para apoyarlos, porque el trabajo que realizan es muy importante, muchas veces no vemos el trabajo que hay detrás de cualquier acto que se hace, de cualquier presentación, de cualquier evento, de cualquier actividad, muchas veces no se ve el trabajo que hay detrás, y el trabajo es un trabajo muy intenso, que lleva muchísimas personas, y que por lo menos seamos agradecidos, que acudamos a lo que realizan y los apoyemos a todos. Muchas gracias por vuestro trabajo a todos. Estefanía, ¿te despides tú también? Sí, yo reiterar un poco las palabras de Carmen, pues estamos en pleno San Antón, aquí acabamos Navidad y empezamos con otra cosa, San Antón. Y lo que decía Carmen, pues a salir todos a la calle, pese al frío, nos podemos tapar, podemos aprovecharnos de las hogueras y pues bueno, estar al lado de ellos, que al final organizan la fiesta, es una tradición y tenemos que estar con ellos, apoyándoles en todo momento. Pues muchas gracias, y nosotros la próxima semana estará aquí con nosotros Nacho Cantó y Ángeles Gómez para hablarnos de las fiestas de San Antón y también alguno de los miembros que componen esta asociación. Nosotros les dejamos que sean felices y a disfrutar de este fin de semana.